estamos ya aquí en Chica Activa el día. Ay, me emocioné. Ay, Dios mío, me emocioné. Si usted no supo lo que pasó en el segmento anterior, bueno, tiene que buscarlo. Mire, estamos ya aquí con nuestro coach espiritual, Gustavo Rodríguez, que tiene muchísimas, muchísimas ganas de contestarle a usted todas las preguntas que tenga bien hacer, porque esas cartas vienen filosas. Gustavo, ¿cómo estás? Vamos a preguntar. Mira. ¡Ah! Tenemos muchas cosas de qué hablar. Estoy aquí, te estoy observando. Me emocioné. Mira, muy buenas tardes, mi corazón. La verdad estoy con muchas ganas de preguntarle a tus cartas qué va a pasar con las distintas amenazas que penden sobre el señor Edmundo González Urrutia. Y la primera, pues, que tenemos que hablar es la que hiciera el fiscal Tarek William Saab, que además lo acusa de tener demencia. Sí, ahora le dicen que tienen demencia, pero demencia tienen todos ellos que quieren tapar la verdad del fraude que cometieron. Esa sí es una demencia. La carta en este caso del 5 de oro, la carta del diablo, y la carta en este particular de la rueda de la fortuna. Ayer mucha gente quedó como desesperanzada o buscando cualquier tipo de respuestas en cuanto al tema del abogado y el acercamiento con el fiscal para poner claro sobre los delitos que se le excusa al señor Edmundo, en este particular, reconocido como el presidente electo de Venezuela, que para nadie es un secreto. Lo cierto del caso es que él va a continuar con el tema de las amenazas y van a abrir ya un tema de investigación, por lo que la respuesta de María Corina ya les hizo como quien dice, como cierto escozor, ¿sabes? Le dio como a la pequeña. Entonces, vamos a ver un Tarek William Saab desatado, desaforado, loco, enérgico, buscando la manera de sacar a la luz cualquier tipo de patraña o cualquier tipo de montaje, con el propósito de venir a sembrarle más cargos. Ya se sabe, María Corina es un mundo y para eso nadie es un secreto. La gran diferencia y el gran detalle está, así que preste mucha atención. Tú me dices, Gaby, porque yo quiero lanzar esto. No, láncelo y no tenga compasión, porque mire, la gente después me regaña, ya me están diciendo, déjalo hablar, así que hable. Ah. Para aquellas personas que de una u otra manera están como desanimadas, que andan por las redes sociales, ¿qué va a pasar? ¿Qué en un movimiento? ¿Qué va a pasar? Recordemos que el tema de Tarek William Saab, con todas esas amenazas que está haciendo, con todos esos llamados que de una u otra forma quiere ejecutar, donde dice que bueno, que está acusado, que está citado, que está como dice, a la orden de la justicia, tanto María Corina Edmundo y como todas estas personas que están detenidos, Tarek William Saab fue reelecto, o sea, ya está vencido el plazo de su cargo dentro de lo que se proyecta la función pública, es decir, él fue reelecto el 5 de agosto del 2017 y el periodo que de una otra manera debe transitar son los 5 años. Si usted saca cuenta, ¿cómo se lo dibujamos con dedo? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ya está vencido el plazo y por eso que esto queda sin efecto, por lo que de una otra manera no van a meter, escuchen todos los televidentes, no van a meter a Edmundo preso, quédense tranquilos, esto es una artimaña del régimen para querer venir a generar distorsión y venir a generar más presión, porque ya queda sin efecto a Tarek William Saab dentro del cargo de fiscal del Ministerio Público. Ahora sí me entendieron. O sea, tenemos un fiscal que no es fiscal, que debería defender y no defiende. Tenemos un juez, ajá, tú sabes que el juez es amiguito el fiscal, el juez que hizo la acusación de orden de aprehensión contra Edmundo es amiguito, tú sabes, y el fiscal auxiliar que hizo el llamado es amiguito íntimo del fiscal, son amiguitos íntimos de más allá, para no decir de atrás. Pues ustedes me entendieron. Lo cierto del caso, Gaby, es que el señor, el juez, es nulo de toda nulidad porque él no presenta ningún cargo público, él no está registrado bajo ningún ministerio, ninguna fiscalía, ningún nada. El señor aparece cesante, el señor no tiene ningún cargo público para ejercicio legal dentro de Venezuela, por eso es que lo vacunan y le dan, como quien dice, su cuota aparte de la bolsa del CLAP para que se quede callado y le dan unos verdes allí para que salga y dé la cara a hacer una acusación. Pero está sin efecto tanto el fiscal como el juez y como todas esas personalidades que quieren hacer una supuesta patraña por un link de una página que es confiable y segura que tiene las actas publicadas. Es decir, se les cayó el montaje y se les cayó la careta a Tarek William Saab. O sea, que esto es irregular por donde sea que usted lo vea. Okay. Por donde sea.
Pero María Corina no se quedó callada. De inmediato le contestó a Tarek y le dijo, yo asumo la responsabilidad de las actas. Esto la pone a ella en peligro. Bien, Gaby, la carta en este caso del carro, 7 de espadas, la carta de la torre, ellos van a buscar en la medida de lo posible, porque ese es un señalamiento que está haciendo Nicolás Maduro hace rato, la carta de la suma sacerdotisa, la carta de la torre y la carta del loco, buscar como de lugar a María Corina con el propósito de meterla tras las rejas. La diferencia es que no hay un alegato sustancial, porque ellos se están enfocando en Mundo González y no tienen, como dice, la veracidad exacta para mostrar la forma contundente de las actas falsas que ellos muestran contra las reales que tiene María Corina. No tienen pruebas, por eso es que el montaje se le ha caído y no tienen una acusación sólida, porque María Corina no ha infringido la ley. Por eso es que no le hacen el llamado a investigación o a procesos legales. O a procedimiento legal, como en esa imputación, citación, le hace, pues yo no soy abogado, la abogada usted. Bueno, lo que pasa es que la ley es muy clara en cuanto a las competencias. El CNE tenía un tiempo, ellos tenían que haber publicado las actas, hasta el día de hoy no las tenemos. Difícilmente puedes hablar de forjar un documento si no tienes ni siquiera con qué cotejarlo, porque ellos mismos no cumplieron con las obligaciones que la ley le impone. Pero eso es harina de otro costal, mi querido Gustavo. Me tengo que ir a una pausa, pero regresamos porque llueven las preguntas aquí en Chica al Día.